¿Qué ha pasado, pues? Aquí estamos, chavales, nuevo vídeo. Y como veis ahí, continuamos con la serie de reaccionando. Y en este caso vamos a reaccionar a un jugador de 16 años. Sí, es una locura, 16 años, que juega en el juvenil del Barça, ¿vale? Pero fijaros en la noticia, que le acaban de convocar para el primer equipo. Así que va a estar jugando en el partido. Bueno, jugando, no sabemos si saldrá, pero convocado va 100% en el partido del Barça-Real Betis. Ya sabéis que el Barça tiene bajas, no va a jugar Messi, que es la baja más grande, obviamente, que parecía que estaba recuperado y iba a jugar y al final no va convocado, o sea que no va a jugar. Luego tenemos la baja de Suárez y la baja, obviamente, de Dembélé, así que es un partido para Griezmann, pero quién sabe si, como veis aquí, el número 31, el señor Ansu Fati, puede ser que le dé minutos, no lo sabemos. Yo la verdad no le he visto absolutamente jugar nada, no sé quién es. Solamente he visto esto, ¿vale? He visto la convocatoria. Y aparte en el Twitter del FC Barcelona pone lo siguiente, como veis: 16 años en el equipo del partido de mañana. O sea, mañana veremos a ver si le da minutos. Así que vamos a ver aquí al señor Ansu Fati. Vamos a ver su ficha de Transfer Market. Y obviamente, pues luego veremos un vídeo de él, ¿no? Así que bueno, aquí lo tenemos, chavales. Su perfil en Transfer Market no pone el precio, obviamente. Es que tiene 16 años. No sé, ponerle precio es un poco locura. Como veis, su lugar de nacimiento es Bissau, en Guinea-Bissau. Y fijaros que prácticamente lleva solamente... Es que no hay apenas datos de él, es que es una locura esto. Pero es que 16 años y va a debutar en primera división contra el Betis. Veremos a ver, yo tengo ganas de verle. Su posición es natural, por lo que veo, es extremo izquierdo. Así que, a ver, yo sigo diciendo que en el Barça hace falta un extremo izquierdo. Para mí, Griezmann es extremo izquierdo. Griezmann es el delantero, como mucho le voy a poner por la derecha, tal... Pero, a ver, extremo izquierdo está Dembélé y poco más en el Barça. ¿Os imagináis que se la saca y...? No sé, es que sería muy raro, es que tiene, es muy joven, la verdad. Pero imaginaros que le sacan unos minutos y yo qué sé, y hace un partidazo, no sé. No creo que... A ver, lo estoy diciendo así, pero no creo que juegue, la verdad. Luego ya lo veremos, pero vamos. También puede jugar delantero centro, como veis aquí. Y tiene también la doble nacionalidad, o sea, tiene la nacionalidad española y la nacionalidad de Guinea-Bissau. Lo que pasa que creo que no ha sido convocado todavía, ¿no? Por lo que veo aquí, no, todavía no ha estado, no está en las categorías inferiores de la selección ni nada así. O sea, solamente, por lo que veo, ha jugado en el Barça cadete y juvenil. Ya está, supone aquí. Así que bueno, vamos a verle. Bueno, como veis aquí, 4 goles en la UEFA Youth League, 3 asistencias, 9 partidos, ya, no está mal. Y nada, chavales, vamos a reaccionar al señor Ansu Fati, ¿vale? Así que a ver cómo juega este chaval de 16 años. Vamos para allá. Bueno, pues ahí tenemos al señor Ansu Mane Fati, que le llaman Ansu Fati. Ojo, pero bueno, ya empezamos haciendo las celebraciones de Mbappé, ¿o qué pasa aquí? Bueno, vamos a ver la calidad que tiene el chaval. Hombre, para tener, para que te llame el primer equipo tienes que ser bueno, hombre. Si encima tienes 16 años, tienes que ser muy bueno. Ojito y el zigzag. Lo dicho, juega de extremo izquierdo y delantero centro. O sea que veremos a qué puede aportar. A lo mejor, hombre, uy, va, ahí provocó el penalti. Uy, la ha engañado en el cuerpo. Oh. Buena, buena. También ha definido muy bien el compañero, ¿eh? Mira, mira, ahora está de delantero centro, ¿eh? Toma, uy, wow. Pues un poquito más y la echa fuera, ¿eh? Wow. Buen rematador La coge aquí, la coge aquí. Ay, el portero, uy, por debajo de las piernas. Ojo, que pase, mira, Ansu Fati. Los goles tampoco están siendo muy buenos, la verdad. Pero a ver, el chaval se le ve rápido. Hay gente que lo compara con Dembélé. Yo no lo compararía, la verdad. Buen tiro ahí, ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, el chaval es Ansu Fati. Dejémosle ahí y que vaya creciendo. Que tiene 16 años, por favor. Ojo. Hombre, si nos puede aportar gol en algunos partidos, puede estar bien. Pero vamos, es que no creo ni que llegue a debutar, la verdad, en el Barça. Hombre, a lo mejor llega Valverde y mira que yo estoy en contra de Valverde, pero a lo mejor llega y le da unos minutos contra el Betis. No sé, siendo un partido que estaba sin Messi, no sé yo cómo nos irá ese partido. Ahora mismo estoy grabando esto por la noche del sábado, así que no sé yo. O sea, la gente lo está viendo el domingo a lo mejor, así que a lo mejor ya habéis visto el partido. Se pasa, se juegan a las 9 de la noche, no lo sé. Pero bueno, ahí tenemos a Sinan Sufati, buena recuperación. Uy. Oh, eso es la UEFA Youth League contra el Lyon, ¿eh? Ahí no se ha visto apenas la jugada, ojo. Bueno, bueno, si encima recupera balones. Lo que pasa es que
lo que no entiendo es qué hace ahí, si no está jugando a extremo izquierdo. Al final aparece donde le da la gana. Ojo, Ansu. Ah. Fijaros. ¿Qué hace ahí? No estaba jugando delantero. Oh, la definición la tiene que mejorar, ¿eh? Ojo. Bueno, llega a meter ese chiclo el compañero y tipo. Tiene cuatro parados ahí, a ver. Oh, qué bueno el amague. Por lo que veo, le gusta muchísimo amagar, ¿eh? Ay, lo que falló el compañero. Ojalá otra vez por la banda izquierda. Eso lo... En el Barça necesitamos es un jugador rápido por la banda izquierda que desequilibre. Por eso yo sigo diciendo que me encantaría que volviera a Neymar, porque ese jugador no lo tenemos. Dembélé, para mí, que te diga, para mí Dembélé no ha funcionado. Las cosas como son. Ojalá este chaval triunfe algún día y yo qué sé. Y si fuese en el Barça mejor, obviamente. Porque ya hay muchos jugadores que se están yendo y eso no me está gustando nada. La cantera se está yendo a la B. A ver, Ansu, vamos a ver. Bueno, un pase. Ay, qué lástima. Cuatro rivales, le mete ahí el palecito al hueco. Muy bien. Hombre, el chaval tiene una calidad brutal, eh. Lo he dicho, no, el Barça no va a convocar a cualquier jugador con 16 años a jugar un partido de liga, obviamente. Es que es una brutalidad esto, chavales, 16 años. Mira, este partido perdido, ¿no? Ojo, penalti. Vamos, Ansu, Ansu Man Fati. Oh. Lo de Ansu Man lo digo de coña, ¿vale? Es que hay gente que le está comparando con Dembélé, ¿vale? Y le llaman Ansu Man Fati, ¿sabes? Como Usman Fati, ¿no? No, es Ansu Fati, ¿vale? Lo he dicho ya dos veces, pero a lo mejor alguien me dirá que no se dice Ansu Man, que eso es coña. Ya, ya, es Ansu, ¿vale? Ansu Fati. Por si acaso. Ese iba a la escuadra, pero vamos. ¿Qué parando el portero? Ay, se ha repalado, tío. Oh, qué buena. Llega por la banda izquierda siempre, tío. Toma, ala, para adentro. Tú supongo que habrá sido un cadete, ¿no? Toma ya. Esta jugada se ha visto un poquito mal. Es que normal, a ver. La mayoría de las jugadas están grabadas en cámaras de chiquititos y tampoco es que se vea muy bien. Uf, también hay mucho vídeo aficionado y tal grabando esto, ¿sabes? Tampoco es que sea aquí. Pero bueno, por lo menos hacemos una idea del jugador que es. Y a ver, el chaval es bueno, las cosas como son. Un jugador rápido. Que encima aparece. Esa jugada es la hostia. Aparece donde menos te lo esperas y ¡pum! Claro, es muy bueno, tío. Y se le ve que sabe desequilibrar por la banda izquierda y tal, tiene buen regate. Le gusta amagar mucho con el cuerpo, que eso me gusta bastante. Ojalá me pasara la cámara rápida. Uy, uy, uy. Uy, tres. Madre mía, qué chirlo, que se ha ido de cuatro. Pero este chaval, ¿de dónde ha salido? De Guinea-Bissau. De Guinea-Bissau. El señor Ansu Fati, alias Ansu Man. Ansu Man Fati. No, Ansu Fati. Ojo. Vale. No me queda para el portero, pero la defensa había hecho aquí un desastre. ¡Oh! ¡Uy, el zigzag! Falta, hombre. ¡Mira cómo la pide! ¡Mira cómo! La ha dejado pasar, loco. ¡Qué buena! ¡Ojo, Ansu! Tía, qué calidad tiene el chaval, eh. A ver, es un vídeo. Los vídeos siempre te lo ponen todo muy bonito, pero yo, chaval, le veo que desequilibra. No sé. Es que siempre, mira, le veo con cuatro personas encima, cuatro jugadores y al final se va, tío. Penal, penal. Uy. Qué buena, tío. Qué buena visión de juego tiene el cabrón. Oh, no la ha metido, de chilena, loco. Madre mía, le ha hecho un sombrerito en el área. Le ha hecho un sombrerito en el área. Ah, qué pan. Lo he dicho, la definición tiene que mejorar muchísimo todavía. Pero es que normal, tiene 16 años. ¡Uy, qué coñito!
A mí es que esta jugada, así es que me, a mí me encanta ver ahí cómo hacen cañas y tal, la hostia, tío. Otra vez el amago con el cuerpo, tío. ¿Cómo le gusta amagar, macho? Pues yo lo que estoy viendo, te lo juro que me gusta más que Dembélé. Chámame raro. Solamente por el control de balón y el pase que tiene, me quedaba este chaval antes que Dembélé, pero así te lo digo, 100.000 veces antes. Es que es un... Me está gustando, la verdad, bastante. O sea, que no te puedes engañar por los vídeos, porque hago, los vídeos son la hostia, pero... Yo sé, yo estoy andando con el chaval que me está gustando. Espero que siga así y que... Y que va a salir una oportunidad, bueno, mañana estoy diciendo. Habrá gente que está viendo esto hoy. O sea, a ver si mañana o hoy contra el Betis... Le da una oportunidad y el chaval puede mostrar ahí, aunque sea, yo que sé, 5 minutos, 10 minutos. Oh. A ver. Uf, tiene tres. Uy, casi le sale, tío. Le había hecho el caño, pero. Mira. Oh, qué buena, tío. Ah. Ahí ha hecho el chupón demasiado, tío. Tenía que haber buscado el pase y ha querido seguir regateando. Así ha pasado. Que se la ha cruzado y, y nada, no ha podido pasar. ¡Oh! Tiene buena velocidad, ¿eh? Ah. Encima lleva el 11 como Dembélé, ¿eh? A ver, Ansu. Uy, qué buena. Ah, falta. Tiene tres encima, ¿eh? Tiene tres encima. Venga, hasta luego. Ahí la ha liado, ¿eh? Ahí la ha liado. Bueno. Ojo. Ojo, Ansu Fati. Vamos. ¡Oh! Nada, tío. Lo he dicho, tiene que mejorar mucho lo de la definición, tío. Qué buen recorte ahí. O sea, el recopilatorio es de varias categorías, la verdad. Pero prácticamente es todo el año pasado, o sea que le han subido muy rápido de categoría, cosa mía. Mira, delantero centro puro, ahí está, buenísima. Ojo, Ansu. Oh, también el portero podía haber hecho algo más, eh. Este está grabado con una cámara, no, con un móvil, tío. Bueno, pues chavales, ahí está el señor Ansu Fati, la verdad. Yo, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado, chavales. No sé qué diréis vosotros. Me ha gustado bastante cómo juega. Espero que Valverde le dé una oportunidad, aunque sea, yo que sé, que juegue 10 minutos, tío. Déjale el chaval que últimamente estamos desaprovechando la cantera. Tenemos ahí a Ricky Puig, que sigue estando en el Barça B. Es que me duele en el alma ver a Ricky Puig, que esté jugando todavía ahí, tío. Tiene que ser, tiene que estar en la primera plantilla, tío, las cosas como son. Y ya está, para mí, Ricky Puig juega mejor que Sergio Roberto ahora mismo. Actualmente le veo mejor. Y nada, a ver si el señor Ansu Fati, por favor, que le saquen un poquito, tío. Lo he dicho, a Valverde. Mira, que no me caen muy bien las cosas como son, pero dale 10 minutos al chaval. Espero que sí. Así que nada, chavales, ponedme en los comentarios qué opináis de Ansu Fati. Ojalá este vídeo, yo que sé, se la saque. ¿Te imaginas que le saca 5 minutos, hace aquí una jugada y es capaz de hacer una asistencia o un gol? Y lo hemos visto aquí antes en el canal, antes de que jugara. Así que nada, chavales, lo dicho, ponedme en los comentarios qué pensáis de él. Y nada, si os ha gustado, dejaré un buen like, suscribiros, activa la campanita para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.